Muy buenas a todos, chavales y chavalas, soy Remember V2 y hoy vamos a hablar de los rasgos, ¿vale? Pequeña chapa la que os voy a meter hoy. Esto, como siempre, ¿vale? Esto es para el que no sepa. Para el que ya lo sepa, pues nada, pues no tiene más que cerrar el vídeo, ¿vale? Y la siguiente vez, pues igual tengo algo que le interese. Esto es para la gente que no sepa. Y lo que vamos a hablar es para qué sirven los rasgos, todos y cada uno de ellos, para nuestro Virtual Pro, para los jugadores, pues también de Ultimate Team y demás, o de temporadas cara a cara, ¿vale? Incluso para los jugadores offline, ¿vale? Pero básicamente lo que vengo a enseñaros es para nuestro Virtual Pro online para jugar en el modo club y para nuestro Virtual Pro offline para jugar en el modo carrera, ¿vale? Básicamente los que me voy a centrar van a ser en esos. Para ello vamos a ir a jugar, vamos a ir a Clubes Pro. Vamos a tener que, si no tenéis un Virtual Pro creado, vais a tener que crearlo, ¿vale? No creo que sea muy complicado hacer eso. Una vez de que tengáis vuestro Virtual Pro creado, vamos a venir aquí, que es un editor, ¿vale? Aquí vamos a poder cambiar el nombre, la camiseta, varias cosas, no varias tonterías, no nos vamos a centrar en eso. Vamos a pulsar LT o L2. Y vamos a venir aquí, ¿vale? A estos rasgos que tiene nuestro Virtual Pro. Antes de nada decir que nuestro Virtual Pro solo va a poder tener activados 5 rasgos al mismo tiempo, ¿vale? O sea, no vais a poder ponerle todos, ¿vale? Simplemente vais a poder ponerle 5, por lo tanto, hay que escoger muy bien qué tipo de rasgos va a llevar vuestro jugador, ¿vale? Vamos a empezar hablando del saque de banda largo rápidamente, porque es un saque de banda largo que va a proporcionar un saque de banda más largo de lo normal, ¿vale? Más largo que si no tenéis activado este saque de banda. Por lo tanto, bueno, pues es buena opción para los laterales, para los carrileros, incluso para algún que otro extremo que pues tenga tendencia a sacar de banda, ¿vale? Vamos a bajar un poquito y vamos a venir aquí a este, al gran saque de banda, ¿vale? Porque prácticamente, bueno, podría decirse que se parecen bastante. Simplemente es que con el saque normal, pues sacas unos metros, con el saque de banda largo sacas bastante más lejos y con el gran saque de banda sacas muchísimo más lejos, ¿vale? Ideal para meter balones dentro del área, siempre y cuando el balón esté cerca del área, el saque de banda sea cerca del área, podréis prácticamente crear una ocasión de peligro, ¿vale? Sería prácticamente como un córner si tenéis este rasgo activado. Igualmente, ideal para laterales, carrileros y extremos, ¿vale? Para gente que juegue por banda y esté cerca de la línea de banda, ¿vale? Porque normalmente suelen ser los que sacan. De nada nos va a servir que tengamos activado este rasgo si, por ejemplo, jugamos de portero o de defensa central o de delantero centro, porque las probabilidades que tenemos de ejecutar un saque de banda van a ser más que mínimas, ¿vale? Por lo tanto, también decir que es un poco tontería tener activado el saque de banda largo y el gran saque de banda simultáneamente, ¿vale? O sea, o tenéis uno o tenéis otro, ¿vale? Yo entre los dos os recomendaría el gran saque de banda porque proporciona pues una distancia muchísimo mayor. Seguimos con energía de reserva. Es este rasgo que tenemos aquí, ¿vale? Que lo que nos va a proporcionar va a ser en los últimos minutos de un partido, siempre que pues vamos perdiendo, el partido está muy ahí, muy, muy apretado, incluso, ¿por qué no empatando? Nos va a proporcionar un extra de energía a nuestra barra de estamina, ¿no? Se dice, bueno. Esto lo que hace es esa barra azul, ¿vale? Que cuando vamos corriendo, pues se va bajando y nos quedamos sin chicha para correr, ¿vale? Bueno, pues con esto lo que vamos a hacer es que en los últimos minutos de los partidos, ¿vale? Se nos va a rellenar un poco más, ¿vale? Y vamos a poder tener, pues, más energía, digamos, que el adversario, si no lo tiene activado, lógicamente, ¿vale? Bueno, así es que esto, ¿para quién se lo recomendaría? Bueno, aquí cada uno puede hacer lo que quiera, ¿eh? Puede ponerse el rasgo, cada uno se puede poner los rasgos, cada uno sabrá. Os tenéis que conocer bien y saber bien en qué posición estáis jugando y qué es lo que soléis hacer.
pero lo vería, por ejemplo, un poco tontería que se lo pusiera un portero, un defensa central o incluso un delantero centro que sea un poco grande y se dedique a rematar balones de cabeza, ¿vale? Porque su juego no va a ser correr, ¿vale? Recomendable pues para un lateral y para un extremo sin duda, incluso para algún MCO que tenga labores defensivas grandes o que suela bajar bastante, o para un medio centro que se dedique a subir y bajar y a ir persiguiendo el balón pues bastante, ¿no? O sea, yo eso sé, o incluso para un delantero centro pequeñito que corra bastante, pues eso es a los que les recomendaría yo este rasgo, ¿vale? Despeje acrobático, en ocasiones ya lo habréis visto, ¿no? Y muchísimas veces ese despeje acrobático, pulsáis LT o L2 y pulsáis lógicamente el botón para despejar y hará una chilena y demás. Esto ya no es por la espectacularidad del despeje, ¿vale? Que será de chilena y cosas así. Simplemente es porque podéis despejar el balón sin daros la vuelta, ¿vale? O sea, sin hacer ese giro que luego os acabáis cayendo y demás. Lo podéis hacer de una manera mucho más efectiva, que es teniendo este rasgo de despeje acrobático, que es muy recomendable ¿para quién? Pues para cualquier defensa o mediocentro defensivo, ¿vale? Pero especialmente para los defensas centrales, ¿vale? Para el defensa central, tanto el izquierdo como el derecho, pues siempre es muy buena opción, ¿vale? Pero para todo el mundo que se dedique a defender, pues siempre es buena opción. No es recomendable, por ejemplo, para un delantero, ¿vale? Porque no va a tener ocasiones o prácticamente no va a tener ocasiones para hacer un despeje acrobático. Centro anticipado. Es este centro, ¿vale? Que podéis... pulsando este LB o L1 vais a poder centrar un poco antes de llegar a la zona de centro. La zona de centro es esa zona en la que podéis centrar, digamos, de una manera automática, ¿no? Sin importar la dirección, si tenéis los centros en automático, simplemente pulséis el botón de centro y el jugador centra sin importar la dirección que tengáis en el joystick izquierdo. Y de esta forma, con el centro anticipado, vais a poder hacer los centros antes de llegar a esa zona, ¿vale? Por lo tanto, el centro anticipado es buena opción, por ejemplo, para cualquier extremo o incluso para cualquier lateral, ¿vale? Son rasgos, estamos hablando normalmente o mayormente para eso, ¿no? Rasgos que se puede poner un lateral o un extremo, ¿no? Porque son normalmente también los que centran, ¿no? Bueno, este es el rasgo de centro anticipado y nos vamos al tiro de calidad. Este rasgo de tiro de calidad yo os lo recomendaría, ¿vale? Para todos los jugadores ofensivos, ¿vale? No, de nada sirve que esto se lo ponga un defensa central o de bien poco. Yo lo recomendaría para los jugadores que sean de carácter ofensivo, ¿vale? Para un MCO, para un extremo, para un delantero centro, por supuesto, para un SD. Bueno. Para estos tipos de jugadores, el tiro de calidad, siempre y cuando que lo utilicéis, porque de nada sirve que tengáis este rasgo si no lo vais a utilizar o si no le dais uso, ¿vale? Si soléis tirar con el tiro de calidad, os recomendaría que os lo pusierais. Si no tiráis con el tiro de calidad, directamente no os lo pongáis porque no os va a valer de nada. El tiro de calidad... no quiere decir que si no tenéis este rasgo no vayáis a poder tirar de calidad. El tiro de calidad, sabéis que a la vez que tiráis tenéis que mantener pulsado RB o R1. Pero igualmente quiero decir que no por tener este no quiere decir que si no tenéis este rasgo no podáis hacer un tiro de calidad. Simplemente es que las probabilidades de que vayan bien dirigido el balón a portería pues van a subir pues muchísimo. Así es que os lo recomiendo eso, para los delanteros más que nada, ¿no? Por gente ofensiva. Más, tiro con el exterior. Bueno, esto es muy recomendable también para los delanteros, pero más que nada para aquellos que no tengan 5 estrellas con la pierna mala, ¿vale? Porque lo que va a generar va a ser un tiro con el exterior con vuestra pierna buena, ¿vale? Así es que, por ejemplo, es mi caso, ¿vale? Tengo, pues no sé si 2 estrellas o 3 estrellas con el pie malo. De momento me interesa tener activado este rasgo. ¿Por qué? Pues porque va a hacer que mi jugador tire con su pierna buena siempre, ¿vale? En el caso de tener que hacerlo con la izquierda, mi jugador es diestro, ¿vale? En el caso de tener que hacerlo con la izquierda, en vez de tirar con la izquierda, lo que hará será darle con la derecha
pero con el exterior del pie, ¿vale? O a tres dedos, como mucha gente me dijo en FIFA 13, haz un tutorial de cómo darle a tres dedos. Bueno, pues para empezar tiene que tener este rasgo el jugador, ¿vale? Y no es una cosa que vayas a hacer tú queriendo, ¿vale? Simplemente es que lo va a hacer cuando esté posicionado correctamente para lanzar con su pierna mala. Bueno, pues teniendo este rasgo, lo que va a hacer va a ser que aumenten las probabilidades de hacerlo con la pierna buena, y al hacerlo con la pierna buena lo hará con el exterior del pie, ¿vale? Más rasgos, cabeza potente, bueno, lo que indica el nombre, ¿no? Mucho más que contar. Para todo aquel jugador que sea rematador de cabeza, bien puede ser un delantero centro o bien puede ser un defensa central, ¿vale? Tendrá un plus en la potencia de su remate de cabeza. Por lo tanto, pues eso, un defensa central, jugadores altos, ¿vale? Si tu jugador es alto, es recomendable que te pongas este remate de cabeza potente, porque siempre vas a tener opciones a rematar a hacer un tiro de cabeza, ¿vale? Por lo tanto, si tienes este rasgo, pues mejor que mejor, porque irá con mucha más potencia y bueno, pues subirán tus probabilidades de marcar gol de cabeza, porque irá más fuerte el disparo. Gran saque de banda, que ya hemos hablado de él, y nos vamos al pase con efecto, ¿vale? El pase con efecto es ese pase que vais a poder hacer, ideal para los que juguéis en manual, ¿vale? Pero los que jueguen en automático también va a ser muy efectivo, ¿vale? Se va a notar más, quiero decir, si jugáis en manual, ¿vale? Porque vais a poder darle el efecto, pero para los que jugáis en automático también, porque este pase lo que vais a conseguir va a ser esquivar, ¿vale? Que el pase en ocasiones, ¿vale? En ocasiones coja un efecto que esquive al rival y vaya directamente a vuestro compañero de equipo, ¿vale? Por lo tanto, buena idea para cualquier jugador que juegue en el medio del campo, ¿vale? Para cualquier MCO, cualquier MC, cualquier incluso MCD, incluso, ¿por qué no?, medio izquierdo, medio derecho y extremos. El pase con efecto es pues bastante bueno, porque va a poder hacer un pase pues más preciso, ¿no? Que le vaya al pie a vuestro compañero esquivando, ¿vale? Haciendo imposible que el jugador rival toque el balón, porque va a coger efecto. Buena idea el pase con efecto, ¿eh? Libre directo potente, para esto necesitaréis unas cuantas hazañas. Ya sabéis que el libre directo potente es ese tiro directo de falta que manteniendo LB o L1 pulsado y cargando, bueno, dependiendo de la distancia, ¿no? Pero más o menos si es una distancia cercana, pues con un par de barritas sería suficiente. Bueno, tengo tutoriales sobre cómo utilizar el libre directo potente, ¿vale? El que los quiera ver, pues que los busque en el canal. Aquí nos centramos en esto, ¿vale? Mantenemos pulsado LB o L1 y cargamos la barra de disparo y nos va a salir un tiro raso, ¿vale? Un tiro raso como los que hace Cristiano Ronaldo o el mismo Dani Alves, ¿no? Desde distancias lejanas poder pegarle un pepinazo al balón, pues tremendo. Así es que para todos aquellos que soláis tirar faltas, esto os abre un abanico de posibilidades más, porque si no tenéis activado este rasgo no podréis tirar raso, ¿vale? Siempre tendrá que ser pues por encima de la barrera, con efecto, bla 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 bla, pero no podréis hacer un tiro raso. Así es que esto es recomendable si en vuestro club tiráis faltas, ¿vale? Porque si no tiráis faltas, es una tontería tener este libre directo potente. Por ejemplo, un defensa, pues es un poco tontería que tenga este libre directo potente, ¿no? Es más bien para pues del medio del campo para arriba, ¿no? Que suelen ser los encargados de ejecutar los tiros libres. Y bueno, siempre suele haber en cada club, suele haber algún especialista que las tira muy bien. Bueno, pues esa es la persona ideal para que se ponga este rasgo, ¿vale? La paradiña, bueno, la paradiña simplemente es un rasgo que a la hora de tirar un penalti vais a poder pulsar, bueno, vosotros tiráis y cuando una vez de que hayáis tirado volvéis a pulsar el botón de tiro y se va a parar un medio segundito, ¿vale? Y vais a poder cambiar la dirección del penalti, ¿vale? Hacia un lado, hacia otro, dependiendo de hacia dónde vais viendo que el portero se ha movido, ¿no? Esto, ideal para todos, ¿vale? O sea, para todos los jugadores. Lógicamente, si eres un
El que suele tirar los penaltis de tu equipo, pues bueno, pues también es aconsejable que tengas esta paradiña, porque bueno, si eres un experto lanzador de penaltis, pues esto, lo mismo que el libre directo potente para un lanzador de faltas, esto para un experto lanzador de penaltis es buena idea que lo tengas, ¿vale? Regate hábil, bueno, con este rasgo vas a poder tener pues más habilidad a la hora de hacer regates, no confundir regate con filigrana, ¿vale? Vas a tener más habilidad a la hora de hacer regates, ¿vale? Regates quiere decir que te vayas del rival, pues por ejemplo, pues con los gatillos o simplemente, pues eso, pues pulsando el LT o L2, pulsando... Bueno, las distintas formas que hay de regate tampoco viene a cuento explicarlas, pero sin más, ¿vale? Que no confundáis regate con regate con filigrana, ¿vale? Esto es para tener un regate más hábil y tener más controlado el balón, ¿vale? Pases con clase, lo que vais a hacer, por ejemplo, para ser claros y ser más... Ir un poquito más al grano, los pases con clase, las rabonas, ¿vale? Todos esos pases de rabona que, entre otros, ¿vale? Esos pases de rabona que mucha gente pregunta y la verdad es que quedan muy bonitos y son muy vistosos. Bueno, pues si tenéis este rasgo, vais a poder hacer esos pases con clase, esos pases de rabona, ¿vale? Y nos vamos a los toques chulos, que los toques chulos son esos pases o esos toques de tacón que vais a poder hacer de primeras. Este rasgo no implica que no podáis hacer un pase de tacón si no tenéis este rasgo, simplemente es que aumenta las probabilidades, ¿vale?, de que los toques chulos, ¿vale?, sean efectivos a la hora de dar el pase que vaya directamente a vuestro compañero de equipo, bueno, pues burlando un poco al rival con esos toques chulos que, bueno, estoy poniendo ahí varios ejemplos de lo que serían los toques chulos que si no tenéis este rasgo pues no vais a poder hacer, ¿vale? Chilenas, bueno, las chilenas pasa algo exactamente parecido, ¿vale? Sí que vais a poder hacer una chilena si no tenéis el rasgo, ¿vale? Pero las probabilidades serán tan mínimas que diréis, es imposible, ¿vale? No puedes hacer una chilena si no tienes este rasgo de chilena. Para hacer la chilena vais a tener que pulsar LT o L2 y tirar a portería, pero el jugador tiene que estar en una posición óptima, ¿vale? O sea, de espaldas a la portería. Por lo tanto, todos esos centros, digamos, centros de la muerte que suele haber, bueno, pues si en vuestro equipo suelen centrar de ese modo y vosotros siempre estáis en una posición, digamos, de espaldas a la portería, por ejemplo, en un córner, vais a poder meter goles de chilena, pues la verdad es que muy bonitos, ¿vale? Con este rasgo de chilenas. Esto, lógicamente, para los delanteros, ¿no? De nada sirve que el portero, o de poco servirá que el portero, un lateral o gente que sea bajita y no suba ni siquiera a un córner, pues tenga este rasgo de chilena, ¿no? Lanzarse de cabeza, exactamente lo mismo que las chilenas, para el mismo tipo de gente, ¿vale? Lanzarse de cabeza lo que nos va a proporcionar es, se hace además igual, mantenemos pulsado el ET o L2 y pulsamos varias veces el botón de disparo para que nuestro jugador se lance, pero el balón va a tener que ir, al contrario de las chilenas, va a tener que ir por delante nuestro, ¿vale? Es una forma, pues eso, pues de un pequeño plus, ¿vale? Para poder marcar gol. Porque si no tenemos este rasgo, aunque el balón vaya un poquito por delante nuestro, si el jugador no se lanza, lógicamente no va a poder marcar gol. Sin embargo, si tenemos este rasgo, aunque sea por ese poquito, ¿vale?, el jugador se lanzará, rematará el balón de cabeza y bueno, podrá acabar en gol. Así es que buena idea también para los delanteros y gente que se meta en el área, ¿vale?, que se suele meter en el área para buscando el remate de cabeza, ¿vale? Más, pase potente. Bueno, pase potente yo lo recomendaría a todos los jugadores a todos los jugadores en general. Es un buen rasgo el pase potente. Serviría prácticamente para todos, pero yo lo recomendaría más para toda aquella gente que juegue en el medio del campo, ¿vale? Pues para cualquier medio centro defensivo, para cualquier medio centro, incluso, ¿por qué no?, para cualquier MCO, medio izquierdo, medio derecho, extremo, incluso puede ser para es que puede servir para todo el mundo, ¿vale? Ya lo he dicho, pero bueno, más que nada igual para la gente que juega, digamos, en posiciones
retrasadas, pero que no sean defensas, ¿vale? Pues para un MCD o un MC, yo creo que sería lo ideal. O incluso para un medio izquierdo, medio derecho, por si como bajan a defender bastante, ¿vale? Para sacar una buena contra rápidamente. Bueno, pues este pase potente les vendrá muy bien. Sube a los corners. Este sube a los corners es ese rasgo única y exclusivamente les va a venir bien a los porteros. Y es ese rasgo que pulsando el RB o R1 nos va a proporcionar subir a los corners automáticamente, ¿vale? O sea, tenemos un corner a favor, somos porteros, lógicamente tenemos activado este rasgo, pulsamos RB o R1 y automáticamente, por arte de magia, ¡pum!, el portero aparece en el área contraria, ¿vale? Si no tenemos este rasgo, tendremos que ir manualmente, o sea, ir corriendo hasta el área, ¿vale? Para poder rematar el gol, lo cual quiere decir que nos ahorramos muchísimo tiempo y es, bastante más efectivo hacerlo de este modo. Otro rasgo de portero es el saque con la mano largo, que lo que nos va a proporcionar es pues precisamente lo que dice la frase, sacar más largo con la mano. Y por último, el golpeo plano, ¿vale? El golpeo plano también para los porteros, que lo que nos va a hacer va a ser darnos una velocidad de saque, ¿vale? Y una distancia mayor de saque con este golpeo plano, ¿vale? Más efectivo, más directo al jugador, ¿vale? Más rápido, por lo tanto, buen rasgo para el portero. Lógicamente, como podéis poner 5 rasgos simultáneamente, si sois porteros, pues os aconsejo golpeo plano, saque con la mano largo, sube a los corners. ¿Por qué no? Este de aquí, a ver que lo busque, que no me... la paradiña, ¿vale? Porque muchas veces, en muchas ocasiones te dicen, venga, va, que lo tire el portero, ¿no? Bueno, pues os podéis permitir el lujo de hacer una paradiña. Y bueno, pues no sé, otro rasgo que podríais poner al portero, pues no sé, pues quizás regate hábil o algo así, por si acaso os pasan el balón. Al pie, de esas veces que os pasan el balón al pie, un defensa vuestro os pasa el balón y demás, pues bueno, pues os puede llegar a venir bien el regate hábil, ¿vale? O sin más, o incluso, ¿por qué no?, el pase potente. Bueno, eso serían unas recomendaciones, ¿vale?, para el pase, o sea, para los rasgos, para los porteros, porque los porteros os podéis poner 5 rasgos, pero rasgos de portero, tan solo hay 3, que son estos 3 de aquí que tengo con el candadito, ¿vale? Bueno, pues estos son los rasgos de para vuestro Virtual Pro online, para jugar en modo club, para los rasgos también para vuestro Virtual Pro offline, para jugar en modo carrera. Y bueno, pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado, como siempre, sobre todo que os sirva, ¿vale? Y ya sabéis, darle a like, dejar vuestro comentario si tenéis alguna duda, compartir el vídeo, por supuesto, y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito y adiós, adiós.